Fernando. No, no. ¿Qué pasó de medir? Espera un momento. ¿Qué haces tan temprano? ¿Qué haces tan temprano? Aquí. No tan temprano. No. Pero son las 6, 7. Pero si yo me despierto a las 1 de la tarde, es muy temprano. Pero un momento, ¿cómo que a las 1 de la tarde? Sí, ¿por qué? O sea, hostia, yo quedé flojo, güey. Yo me levanto a las 7. Bueno, pues. Además, me madruga mucho. Pero. Madrugar para mí serían despertarse como a las 10. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que a la 1? Eres reflojo. Yo me despierto a las 5. ¿Pero qué? ¿Tú te despiertas 8 horas antes que yo? Sí, ¿por qué? No mames, madrugas mucho. Pero las 5 no es tan temprano. No, en serio, demasiado temprano. ¿Cuánto dormiste? Pues 8 horas. Pero supone que 10 horas mínimo. No, son 7 horas mínimo. Oh, en serio, eres flojo. Yo que estoy cansado, estoy enfermo. ¿Y desde cuándo haces eso? Desde siempre, siempre me levanto a la 1. Bueno, entonces no, eso no es por tu enfermedad. Ahora, ¿qué hacemos? No sé. Solamente hay que esperar que. Hola, nos vemos de nuevo. Ramírez, ¿qué te pasó? Ramelix, Ramelix, ¿qué te pasa? Hola. Ramelix, ¿qué te pasa? Ramelix, ¿qué te pasa? ¿Por qué subes? A ver, subamos. Rebelix, ¿dónde está? Rebelix, acá arriba. Bueno, te escuché el. Espera, se está yendo. ¿Dónde está? A ver, bajemos. ¿No está? A ver, salgamos. Tampoco está. ¿Dónde está ese Demetrix? No sé. Aquí estoy. ¿Demetrix? ¿Dónde estás, Demetrix? Demetrix. Ay, creo que se fue.
No sé dónde está, tal vez se fue. Tal vez. No sé qué hacer. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, tendremos que nada en estas casas, supongo. Espera un momento. ¿Ese es Ramírez? Deme decir que... ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Nada. Nada, nada, nada. No pasó nada. Tengo que ir a mi casa, ¿ok? Bueno, si... Si tú quieres... Bueno, y luego, ¿y tú dónde vas a dormir? No sé. Yo cuando no tengo casa duermo en el bosque. Así que puedo dormir en unos árboles. Hasta en un refugio y bueno. Ok. Y bueno. No, nos vemos. Está anocheciendo. Tengo que te quedado. Mañana hablamos sobre el tema de Temerix. No sé qué pasa, ¿no? Está un poco dado. Eso es verdad. Bueno, adiós. Adiós. Ay. Bueno, ahora que Temerix está en su casa. Víctor va a ir al bosque. Voy a verlo. Ustedes no lo pueden ver. Pero bueno. Me se va. Necesito mi espejo. Un momento, ¿qué te pasa en mi cara? Mi cara está como blanca. No sé qué pasó. Esta es mi velocidad. Me gustaría que de también la tuviese. De nuevo. Han pasado muchos capítulos, muchos meses y aún no la tiene. Espero que la consiga. Y bueno, voy a ver qué está haciendo. Uy, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, lo empiezo. Voy a ver qué está haciendo. No lo veo, debería estar en el baño. A ver. No, si sí, debería estar en el baño. Creo que debería estar haciendo un refugio en tu casa. ¿Qué hora es? Uf, son las 10:34. Debería irme a dormir. Propongo. Bueno, ya desperté. Hola, Vector. Vector. ¿Qué pasó? Oh. Son las 7 de la mañana. Bueno, ¿yo de qué? Vamos a la casa de Remlix a ver qué está pasando. Bueno, primero vamos a ver si está bien. Si está mal, pues le pegamos. No me entienden. A ver. No lo veo. Está en su cama. Que quieren... Lo siento, lo siento.
Me duele un poco la cabeza. También lo sentimos por... Está. Bueno, adiós. ¿Escuchaste? Sí. Pero entonces, ¿por qué se ha quedado tierra? Ahora que hacemos, creo que está enojado, estresado, no sé, hoy sigue durmiendo. Y bueno, ahora ¿cómo estamos? Me voy a levantar, son las 7:30 y hasta ahora siempre me levanto. ¿No que te levantabas a las 1? ¿Cuándo? Sí, está muy tarde. Cuando nunca se ha levantado a las 7:30. Y encima de repente está normal, o sea... ¿Qué dicen? No. Estamos hablando de cómo se tiene la crisis. Bueno, ¿puedo hablar con usted? Igual quiero planear mis cosas para derrotar a ese monstruo. No... Lo tenemos manejado. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? No sé. Está muy raro. Yo creo que voy a tener que poner un detector de mentiras. No sé. A lo mejor. Pongamos. No, se me ocurrió una idea. Mejor pongamos de. O sea, nada, no pongamos nada. Sino preguntemos de cosas. A ver si sea la verdad lo que pasó. Tal vez no sea el impostor. ¿Qué pasó? No, es que te quiero hacer una pregunta. ¿Te acuerdas de esa vez cuando nos conocimos? Sí. Nos conocíamos por... ¿Por qué? Pero eso fue hace muy poco tiempo, fue hace... 8 años, mentira, fue de como 3 meses. Debería de contarlo. No me acuerdo. Era. Ay, ya sé. Porque estábamos caminando y lo encontramos, ¿no? No. Cuando tú mataste al negativo de. Espera, no, deja hablar. ¿Qué? Negativo. Ya, no pronuncies ese nombre. Déjame en paz. ¿Por qué? Siempre cuando pronuncias el nombre te pone dado. No sé. Bueno, tal vez sea negativo el remix. Imposible, murió. Muy poco posible. Hola, ¿qué quieren? Es que tenemos una pregunta. ¿Qué pregunta? Dígala ya. Voy a tomar desayuno. Pero no tienes comida. Entonces voy a mirar televisión. No tienes televisión. Me voy a bañar. Está lloviendo. Bueno, no sé qué hacer, pero Dios mío. Es que, ¿por qué tu estufa está flotando? No. Tú eres. Es negativo, de mí. ¿De qué hablan? Yo para nada soy ese monstruo. O sea, ¿por qué están diciendo esa pregunta? Váyanse a mi casa. Y no vuelvan. Dice como si fuera más poderoso que. Como que nosotros, desde muy poco poderoso. Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo sé que se puso raro cuando le dijimos la Terra, pero. ¿Qué pasó? Es que.
siempre cuando lo molesto por los poderes, que no tiene poder, digo que yo soy más poderoso que él y todas esas cosas, él se molesta conmigo. Ahora no se molestó. Qué raro, en serio, está muy diferente. Yo creo que es negativo Ramírez. Pero es imposible, él está muerto. ¿Cómo pudo haber regresado? Ay, me asusté. Hola, zombies. No está haciendo nada, está mirando una pared. Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra casa nomás. Sí, creo que tendremos que irnos a nuestra casa nomás. Bueno, a mi casa tú no tienes. ¿Lo miras en el... Espera un momento. ¿Lo miras en este árbol de nuevo? Supongo. Después te vamos a hacer una casa, te lo prometo. Ya cayó. Bueno, ahora no sé qué hacer, me voy a quedar acá durmiendo. Yo no duermo así, bueno, ahora voy a dormir. One, two, three. Así me voy a dormir.